Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Una jornada más a la programación especial que con motivo de la Semana Santa de Jerez 2012, esta casa, ya lo saben, pone en antena. Desde el pasado sábado de Pasión venimos acompañándoles a través de la pequeña pantalla para contarles todo lo que acontece en torno a las cofradías de nuestra ciudad en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor. Sean bienvenidos a una programación que les va a contar cómo se va a desarrollar en estas horas la Madrugada Santa, la Noche de Jesús, que tiene nombre propio, como saben, en nuestra ciudad. La una casi y media de la madrugada, 1:26, son muchas las cosas que tenemos que contarles y sobre todo anunciarles casi desde ya que parece que esa bolsa de aire frío, esas precipitaciones que se han dejado notar en la ciudad durante la tarde y noche, parece que nos van a dar, como anunciaban los partes meteorológicos, un respiro de algunas horas, pero en todo caso lo analizaremos y lo veremos dentro de unos minutos. Ahora, como siempre al inicio de nuestro programa de hoy, vamos a recordar los horarios e itinerarios de las 5 cofradías que hacen estación de penitencia en esta Noche Santa a la Santa Iglesia Catedral. Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación. Templo, Parroquia San Miguel. Salida, a la 1:30 de la madrugada. Cruz de Guía en Palquillo, a las 3:35. Cruz de Guía en Catedral, a las 5:05 de la madrugada. Entrada en Templo, a las 7:10 de la mañana. Recorrido, Plaza León 13, San Miguel, San Pablo, Caballeros, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Honda, Bizcocheros, Caracuel, Plaza San Andrés, Rosario, Plaza Aladros, lado izquierdo, Eguiluz, Sevilla, Palquillo, Carrera Oficial, Aire, Cruces, Plaza Domecq, lado derecho, Barranco, Curtidores, Plaza Peones, Carpintería Baja, Carmen, Sedería, Chapinería, Plaza de la Asunción, Angostillo, Plaza de la Hierba, Consistorio, Plaza Arenal, lado izquierdo, Caballeros, San Pablo, San Miguel, Plaza León 13. Hermandad de las Sagradas Cinco Llagas de Cristo, Nuestro Padre Jesús de la Vía Crucis y María Santísima de la Esperanza. Templo, Iglesia Conventual de San Francisco. Salida, a las 2:30 de la madrugada. Cruz de Guía en Palquillo, a las 3:56. Cruz de Guía en Catedral, a las 5:26. Entrada en Templo, a las 7:10 de la mañana. Recorrido, Plaza Esteve, Santa María, Honda, Bizcocheros, Caracuel, Plaza San Andrés, Rosario, Plaza Aladro, lado izquierdo, Eguiluz, Sevilla, Palquillo, Carrera Oficial, Aire, Cruces, Plaza Domecq, lado derecho, Barranco, Curtidores, Plaza Peones, Carpintería Baja, Carmen, Sedería, Plaza Plateros, Conde Cañete del Pinar, Consistorio, Plaza Arenal, lado izquierdo, Plaza Esteve. Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Madre y Señora del Traspaso y Apóstoles San Juan, San Andrés y San Juan Grande. Templo, Capilla San Juan de Letrán. Salida, a las 3:30 de la madrugada. Cruz de Guía en Palquillo, a las 4:12. Cruz de Guía en Catedral, a las 5:42 de la madrugada. Entrada en Templo, a las 9 de la mañana. Recorrido, Alameda Cristina, San Juan Grande, Sevilla, Palquillo, Carrera Oficial. Aire, Cruces, Plaza Domecq, lado derecho, Barranco, Curtidores, Plaza Peones, Carpintería Baja, Carmen, Sedería, Plaza Plateros, Conde Cañete del Pinar, Plaza de la Hierba, Consistorio, Plaza Arenal, Lancería, Larga, Alameda Cristina. Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, María Santísima del Dulce Nombre y Apóstol Señor San Juan. Templo, Basílica de Nuestra Señora de la Merced Coronada. Salida, a las 3:15 de la madrugada. Cruz de Guía en Palquillo, a las 4:43. Cruz de Guía en Catedral, a las 6:13 de la mañana. Entrada en Templo, a las 10:15 de la mañana. Recorrido, Basílica de la Merced, Plaza de la Merced, Merced, Plaza de Santiago,
Ancha, Ponce, Guadalete, San Juan Grande, Sevilla, Palquillo, Carrera Oficial, Aire, Cruces, Plaza Domecq, lado izquierdo, Barranco, Curtidores, Plaza Peones, Carpintería Baja, Carmen, Sedería, Plaza Plateros, Plaza Santo Ángel, Tornería, Plaza Rafael Rivero, Puerta de Sevilla, Porvera, Ancha, Plaza Santiago, lado derecho, Angostillo del Cristo de la Buena Muerte, Nueva, Santa María de la Merced, Merced, Plaza de la Merced. Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad, Santísimo Cristo de la Hiedra, Nuestra Señora de la Esperanza y Nuestra Señora del Rosario. Templo, Capilla de la Hiedra. Salida, a la 1:30 de la madrugada. Cruz de guía en Palquillo, a las 4:59. Cruz de guía en Catedral, a las 6:34. Entrada en Templo, a las 10:30 de la mañana. Recorrido, Empedrada, Cruz Vieja, Ramón de Cala, Antón Daza, Pedro Alonso, Corredera, Plaza de las Angustias, Higueras, Medina, Prieta, Arcos, Gaspar Fernández, Bizcocheros, Antona de Dios, Plaza San Andrés, Rosario, Plaza Aladro, lado izquierdo, Eguiluz, Sevilla, Palquillo, Carrera Oficial, Aire, Cruces, Plaza Arroyo, lado derecho, José Luis Díez, Plaza Asunción, Angostillo, Consistorio, Plaza Arenal, lado izquierdo, Corredera, Pedro Alonso, Sol, Plaza Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Empedrada. Bueno, pues ahí estaban los horarios e itinerarios de esta Madrugada Santa. Les recordamos, por cierto, a algunos amigos de Facebook, es el caso de Francisco Martín Flores, que tenga un poquito de paciencia, que tenemos que dar todos los datos a su tiempo, porque entre otras cosas nos van a ir llegando a lo largo de esta noche, que parece que abre en lo meteorológico y es lo que les queremos contar. No podemos contar más allá de lo que no sabemos, así que un poquito de tranquilidad, Francisco Martín Flores, hombre, que vamos a ir evidentemente contándolo todo a lo largo de estas próximas horas, como siempre, Onda Jerez Radio Televisión, las que les cuenta, la que le cuenta la Semana Santa de Jerez. Me dicen por línea interna que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Eugenio Camacho, como ustedes saben, portavoz del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades y además delegado de esta noche, de esta madrugada Santa Noche de Jesús. Bienvenido, Eugenio, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues nos gustaría en este preámbulo de la noche de Jesús, de la Madrugada Santa, que nos contaros un poco, bueno, pues cómo están las cosas a esta hora, toda vez que a la 1:30 de la madrugada tenía previsto que la Hermandad de la Hiedra abriera las puertas de su ermita para hacer estación de penitencia. Bueno, pues debido al coleo del frente lluvioso que nos ha dejado sin Jueves Santo, tanto la Hermandad de la Hiedra como la del Santo Crucifijo han decidido aplazar su salida a las 15:45 más tarde. Es decir, en lugar de la 1:30 van a plantar la cruz de guía en las puertas de sus templos a las 2:45 de la madrugada, con el compromiso de recortar el tiempo suficiente para llegar a la hora prevista a la carrera oficial. La Hermandad del Santo Crucifijo va a realizar además una modificación en su itinerario de ida. En lugar de coger por Plaza Echeve y por Calle Santa María, hasta Onda, van a coger por Plaza Arenal, Calle Consistorio, Plaza Plateros y Calle Tornería. Consistorio, Plateros, para salir a Tornería. Exactamente. Es decir, mucho más directo para ganar ese tiempo de los 15 minutos, ¿no? Efectivamente. ¿Y del resto de corporaciones penitenciales, Cinco Llagas? Bueno, hemos comunicado a la siguiente hermandad, que sería la Cinco Llagas también, tanto el parte climatológico como la situación, que en absoluto le afecta, porque, bueno, al dejar Santo Crucifijo de pasar por Plaza Cere, no le alteraría absolutamente para nada los planes a la hermandad de las Cinco Llagas. Y, bueno, en principio parece que, vistas las previsiones que apuntan a una madrugada bastante buena en lo climatológico, pues parece que van a decidir salir a la calle. Perfectamente. Y Eugenio, si eres tan amable, ¿qué parte meteorológico tiene la Unión de Hermandades en su poder para esta noche? Sí. ¿Qué nos dice? Bueno, pues el parte último que hemos recibido es a la 1:00 de la madrugada, un parte que en primer lugar es de AEMET y que nos habla de un 20% hasta las
4 de la madrugada, y de 4 de la madrugada hasta las 8, a ver, de 4 a 8 de la madrugada, perdón, estamos hablando de un 20%, y de 8 de la mañana a 4 de la tarde aumentaría a un 80%. En cualquier caso, es una predicción muy, muy general, que si la casamos con el otro parte que manejamos, que es el de Manuel Jiménez del Barco, de una agencia de meteorología americana, nos habla de un frente nuboso que estaba previsto a las 6 de la mañana. Empezamos desde el principio, a ver. Sí. El parte de Manuel Jiménez nos habla de a la 1:30, 2, desaparece completamente la posibilidad de lluvias. Había previsto un frente nuboso a las 6 de la mañana que se retrasa hasta las 12 de la mañana del Viernes Santo. Vaya. Por lo que el riesgo de lluvia pues prácticamente se disipa durante toda la madrugada. Magníficas noticias en ese aspecto, porque ahora que estábamos esperando, digamos, esa cola de esa borrasquita que... Sí, bueno, la cola es lo que hemos tenido a la 1 de la madrugada, que, hombre, aquí estamos además en la Casa de Hermandad de la Hiedra, y, hombre, aquí ha sembrado un poco la preocupación, porque estábamos a media hora de la salida, empezó a chispear con cierta intensidad, pero estamos hablando de nubes pequeñas que pasan rápidamente y que van a dar lugar en cuestión de media hora a un claro que va a presidir prácticamente toda la madrugada. Toda la madrugada, y con posibilidad, como decimos, que ese tanto por ciento, esa probabilidad de nuevo que suba, de que se haga presente la lluvia en Jerez, pueda acontecer incluso ya bien entrada la mañana. Estamos hablando de 11, 12 de la mañana del Viernes Santo, cuando se puede mover a repetir las precipitaciones. Nunca antes, según los partes, los dos, que estamos manejando y que son los que nos ofrecen más credibilidad. Pues ojalá así sea, sería señal ojalá, de que podría ojalá, claro, desarrollarse la madrugada sin ningún tipo de problema. Pues Eugenio Camacho, muchísimas gracias y estamos al tanto de lo que acontezca en esta noche de Jesús. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues ya lo escuchaban las palabras de Eugenio Camacho, portavoz de la Unión de Hermandades, pero también delegado de día, con la responsabilidad de delegado de día en la noche de Jesús, en la madrugada Santa. Él en persona, lo queríamos así, queríamos que su testimonio fuera el que nos dijera en voz y autorizada a la Unión de Hermandades cómo están las cosas a esta hora de la noche. Por tanto, 6-7 minutos en ese cuarto de hora para que abran las puertas de la Ermita de la Hiedra y también de la parroquia de San Miguel, muy cerquita la una de la otra, y que van a empezar a llenar de colorido, de penitencia, de silencios uno también, de la alegría propia de un barrio como La Plazuela, la madrugada santa. Nosotros vamos a empezar a repasar el tiempo, los partes que se barajan, tanto los que sirven, ya lo saben, a esta casa, los servicios informativos, como otros de las webs meteorológicas pues más solicitadas por todos ustedes. Así que, si les parece, vamos a repasar el tiempo previsto para las próximas horas en nuestra ciudad. Ocul-Sur quiere verte bien y corrige tu visión con tecnología láser sin cortes por 770 euros. Infórmate en ocul-sur.com y en el teléfono 902-115-120. Ocul-Sur, queremos verte bien. El viernes, cielos parcialmente cubiertos. Es muy posible que haya precipitaciones, ya que la probabilidad es alta, del 68%. Temperatura mínima de 7 grados y máxima cercana a los 17, con vientos flojos a moderados del oeste, racha máxima de 47 kilómetros hora. El sábado, cielos parcialmente cubiertos, con un 16% de probabilidad de lluvia, temperatura sin grandes cambios, mínima 6, máxima 17, vientos flojos a moderados del suroeste. Quiero verte nacer, jugar, amar, sonreír. Ocul-Sur quiere verte bien y corrige tu visión con tecnología láser sin cortes por 770 euros. Infórmate en ocul-sur.com y en el teléfono 902-115-120. Ocul-Sur, queremos verte bien. Bueno, pues estábamos ya consultando los partes del tiempo de las webs meteorológicas. Vamos a conocer, como digo, qué nos dicen. Estábamos durante toda esta semana y estamos, de hecho, como ustedes saben, consultando, es el caso de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues ya tenemos situado la jornada de viernes, hace un desglose en cuatro partes. De 0 horas a 6 de la mañana nos habla de un 5%, de 6 de la mañana a 12 del mediodía
un 70% de probabilidad de precipitaciones de 12 de la mañana, de 12 de la mañana y lo ven, a 6 de la tarde, un 75%, y de 6 de la tarde a 12 de la noche desciende un tanto hasta el 40%. Así están las cosas según la Agencia Estatal de Meteorología. Podemos seguir consultando otros partes según los compañeros nos lo vayan mostrando, por ejemplo, o el de weather.com o el de la base también de Rota. Saben ustedes que durante toda esta semana no ha sido un parte muy fiable, no ha acertado mucho, la verdad, pero nosotros, para que tengan esa información, se lo vamos mostrando en cuanto este lo van viendo. En todo caso, les cuento, por ejemplo, ahí ven la evolución, van a ver la evolución por horas de cómo está la meteorología o cómo está el tiempo en esta zona. No obstante, les cuento que la base de Rota para esta jornada ya de viernes dice que los cielos estarán mayormente nubosos y posibilidad de lluvia, una posibilidad que la da por hecho para toda la jornada de viernes. Como decimos, un parte que no ha sido del todo acertado en esta Semana Santa de 2012, por lo menos. Si buscamos otras posibilidades, eso nos lleva a marcharnos al portal weather.com. El portal weather.com, en esta jornada de madrugada a santa, de viernes santo, nos dice lo siguiente, lo van a ver, también nos da una probabilidad de precipitaciones del 60%. Intentamos también darles el desglose por horas, en este sentido, les tenemos que indicar que da un 40% a las 2 de la madrugada, a las 3 un 40%, a las 4 un 0%, que se mantiene hasta las 9 horas de la jornada de hoy, última hora que nos indica el portal weather.com. Tiene su sentido, por tanto, esa espera de un cuarto de hora, esperando a que pase, digamos, la cola de la borrasca que nos ha afectado durante toda la jornada del Jueves Santo, para asegurar la estabilidad meteorológica en ese espacio que se da de horas, que, como decía Eugenio Camacho, puede llegar incluso hasta las 11, las 12 de la mañana. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, este repaso a las predicciones meteorológicas de algunas webs, las más solicitadas, como digo, y más consultadas por todos ustedes. Y ahora vamos a empezar un repaso por las hermandades que hoy hacen estación de penitencia, la Santa Iglesia Catedral, y cómo, bueno, pues disponían sus pasos de cara a esta estación de penitencia. Antes de ver las primeras de las imágenes que nos van a llevar hasta San Miguel, permítannos, porque nos lo están comentando por el Facebook, nos están preguntando que cómo va la programación en el día de hoy. El paso por carrera oficial, evidentemente, lo vamos a dar en directo, y vamos a darles de inmediato, en cuanto nos lleguen, imágenes de las salidas de las hermandades de la madrugada, empezando por la Hermandad de la Hiedra, evidentemente, y así sucesivamente también Santo Crucifijo, etcétera, etcétera. Recuerden que en Cristina vamos a estar en directo ofreciéndoles ese paso, y en diferido el resto de salidas de las cofradías que hacen hoy estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Y dicho esto, nos vamos ahora, nos damos un paseo por la Iglesia de San Miguel. Así como van a ver, estaban los pasos de cara a la salida que van a realizar ya en escasos minutos esta hermandad señera con sede canónica en el Templo Catedralicio de San Miguel. Thank you.
Bueno, pues mientras ven estas imágenes, les contamos que se han abierto hace un par de minutos las puertas de la capilla de la ermita de la Yedra, y además ya han salido los nazarenos verdiblancos de esta corporación penitencial de la Madrugada Santa desde la parroquia de Madre de Dios, y se encuentran a la altura, como decimos, de la ermita de la Yedra. Igualmente, les tenemos que anunciar a esta hora que se abren las puertas de la iglesia de San Miguel. Por tanto, empieza la madrugada, la noche de Jesús en Jerez, y que nos alegramos de dar, créannos, esta noticia. Preciosas imágenes grabadas esta mañana en el templo de San Miguel, así como ven, están los pasos que dentro de tan solo unos minutos verán la luz de ese Nissan de plata que ya preside el cielo jerezano y que se puede contemplar porque afortunadamente han pasado las nubes y se puede contemplar casi totalmente un cielo despejado. Nosotros casi lo adivinamos en este plató donde nos encontramos informándoles o intentando hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Les recordamos que se han abierto ya las puertas de San Miguel, cumpliendo con ese cuarto de hora que se daban los hermanos y cofrades del Santo Crucifijo a las 2 menos cuarto. Lo hacían al igual que las puertas de la ermita de la Yedra. Desde Madre de Dios se acercaba la cruz de guía, los nazarenos, hasta la misma, se abrían esas puertas y comienza, por tanto, o ha comenzado, mejor dicho, la salida tanto de la Hermandad del Santo Crucifijo, silencio riguroso, como de la Hermandad de la Yedra, que hay una enorme expectación en Facebook, e intentamos de verdad dar debida cuenta informativa de lo que acontece, y van a tener imágenes en tan solo unos minutos. No se impacienten, dennos algo de tiempo, ya que la jornada de Jueves Santo ha sido dura y esta también, bueno, pues promete ser larga y también apasionante, y nosotros encantados de
contársela a través de la pequeña pantalla. Seguimos, si les parece, ese repaso, ese paseo que solemos dar en los previos de cada salida por los templos de nuestra ciudad. Protagonistas son, o es el caso de los templos y las hermandades que hoy hacen estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral en esta madrugada santa. Y nos vamos a marchar, si les parece, ahora hasta la capilla de San Juan de Letrán para ver y quedarnos absortos en la contemplación tanto del paso de palio de la Virgen del Traspaso como historia viva, el paso y la imagen, cómo no, de Jesús Nazareno. Queridos hermanos, vamos a hacer una plegaria a nuestro Padre Jesús de la Santísima Virgen para poder tener una buena estación de penitencia y sobre todo para que nuestro Padre Jesús nos ayude tantas veces a llevar la cruz y para que podamos ver el amor que desprende esa mirada con la cruz a cuestas de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Le pedimos que Él bendiga y nos ayude también a nuestra ciudad de forma especial, aprovechando que está aquí también la señora alcaldesa, que nos ilumine a todos y que nos ayude a poder buscar entre todos bien común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Que la Santísima Virgen que ella nos tenga bajo su manto, nos proteja, nos ayude a ser fiel a su Hijo como ella lo es. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, pues buena estación de penitencia, que seguro sacaremos nuestro Padre. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaban las imágenes de ese acto también cercano que se vivía en San Juan de Letrán esta mañana con esas palabras de Monseñor Mazuelos dedicando una buena o deseando una buena estación de penitencia a los hermanos y hermanas de Jesús. Qué gran hermandad, sin duda alguna. La madrugada, esta madrugada lleva no en balde su nombre, la noche de Jesús. Nuestro saludo a esta hora de la noche también a Tomás, Tamara, Esther, David, Sergio y Carmen. Fíjense cómo es esto de las nuevas tecnologías, que nos mandan un saludo desde calle San Miguel, donde están esperando ya al Santo Crucifijo de la Salud. Qué cosa más grande. Nos cuentan, ya asoma hace unos minutos, siete minutos, la cruz de guía de San Miguel. Se abren las puertas de la Yedra. Ya tenemos entre nosotros al Rey de la Plazuela. Cuánta emoción y de verdad cuánto sentimiento y cuántas ganas de vivir esta madrugada que parece que va a respetar finalmente en lo meteorológico. Nos preguntan también el nombre de las bandas que en lo musical van a dar también forma a esta madrugada. Les cuento, tenemos que decirles que el Nazareno lleva la banda de cornetas y tambores en Jesús Nazareno del Cristo del Amor del Puerto.
y la banda de música de Cuevas del Becerro. Y por otro lado, la aportación musical que nos llega con la Hermandad de la Yedra, la Asociación Musical o Agrupación Musical de la Estrella de Dos Hermanas y la banda de música de Guadalrosal, que ha estado presente, como saben, este Jueves Santo y que tendría que, de haber hecho el itinerario, el recorrido habitual en esta jornada de Jueves Santo, haberse ido también y haber cambiado para llegar a tiempo a la Yedra. Cabe recordar que iba a hacer desfile con la Hermandad de la Oración en el Huerto. Mientras tanto, seguimos viendo unas imágenes preciosas de la Virgen del Traspaso y, como no, de Jesús Nazareno. Con ellas nos vamos a marchar a unos consejos publicitarios. Por favor, quédense con nosotros, que tenemos que contarles dentro de muy pocos minutos cómo está siendo la salida de la Hermandad de la Yedra y, por supuesto, también de San Miguel, porque la noche que nos espera, afortunadamente, va a ser una noche larga, cargada de emociones y de cofradierismo aquí en nuestra ciudad, aquí en Onda Jerez Radio Televisión.